Seré digna de confianza, señor. Álzate, espíritu. La visión de estas almas deshonestas te causa impresión. ¡Abajo, los rufianes y los seductores! Las almas de debajo, ahogadas en inmundicia humana, sufren por el pecado de la adulación. Porque un
un sacerdote te absolvió? Esa es tu penosa excusa. Sigue luchando, antiguo amado. Simonistas, los más hipócritas del clero, aquellos a los que has servido ciegamente. Puede que sea tu alma la que corre peligro. No. ¡Valioso! ¡Más que ninguna riqueza! Amén. Ojalá estos falsos profetas hubieran visto tu futuro.
De los políticos, los peores entre los mentirosos. Yeah.
perro. Estás en la casa de los hipócritas, Dante. En el sexto charco. Aquí sufren los ladrones, encadenados eternamente entre serpientes. ¿Qué le prometiste a esa chica? Thank you.
círculo. Quédate y disfruta de la compañía de los falsos consejeros. Yeah!
El camino a la salvación está ahí delante. Tendrás más riqueza de la que has soñado jamás. El peor de los fraudes, el de aquellos que siembran el mal y la discordia entre los que confían. Hombre de los dioses sembraron la semilla de la lujuria. Mortal, mis sentimientos fluyen sin obstáculos. Los dioses sembraron la semilla. In nomine Patris. El charco final. Debajo están los falsos, la lacra de la sociedad, que sufren enfermos por toda la eternidad.
podías impresionarme tan solo con tu miedo. Thank you.
Beatriz, deja todo esto. Me he enfrentado a mis pecados y estoy listo para llevarte a casa. ¿A todos tus pecados? No lo creo. Busca en el noveno círculo del infierno. Busca en el oscuro y gélido reino de los traidores. ¡Oh, Dios bendito! ¿Quién es el responsable de esto? Cuida de mi hermana. Soy su responsable. ¡Colgadlo! Cuando el noble Saladino se entere de esta atrocidad, liberará las fuerzas del mismo infierno. Beatriz, yo te protegeré. ¿Tú condenaste a mi hermano a la muerte por tu crimen? ¿Qué tienes que alegar por tu traición? Nada. Abandono este viaje. Mi lugar está aquí, en el infierno. Y el tuyo es el paraíso. Lamento sinceramente todo lo que he hecho. Espero que algún día me perdones. Beatriz. Lo has hecho bien, Dante. Y aunque puede que ahora no lo comprendas, has salvado mucho más que esta alma inocente. Porque tu papel en la guerra que libramos es más importante de lo que puedas imaginar. ¡No lo entiendo! Tu redención está próxima. ¡Espera! ¡Debo ocuparme de ella! ¡He llegado hasta aquí! Confía en mí. Volverás a verla. Avanza sin pausa, Dante. El círculo final se acerca. Viví el resto de mi vida en penitencia. ¡Pertenezco a una orden sagrada de frailes! ¡No! ¡Soy un... ¡Estás muy ignominioso! Huh.